Los Navegantes del Magallanes. Presentado por BBVA Provincial, que te ofrece las tarjetas de crédito con el logo de tu equipo favorito. Solicítala ya para que lleves esa emoción que sientes a todas partes. Andy Chávez en el jardín central, Elvis Andrews en el campo corto, Pablo Sandoval en tercera, Juan Rivera en el jardín derecho, Eliezer Alfonso el designado, Ezequiel Carrera en el jardín izquierdo, Jesús Flores el receptor, Ramón Hernández en primera y Reni Osuna jugando hoy en su primer Caracas Magallanes. Decía que era como un sueño. Todos dirigidos por Luis So. Esas líneas son los únicos cambios que ha tenido. Es Reggie de noveno en ocasiones y Reni Osuna en otros encuentros en el noveno lugar. Aquí está la sexteta arbitral, liderizados por Manuel González en el home play. Jeff Morrow en la inicial, Jorge Terán en segunda, Gabriel Morales en tercera, David Arrieta en el jardín de la derecha y en la raya de la izquierda, Marcelo Alfonso. La sexteta para el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas en HD a través del canal 1016 y en definición estándar en el 111 solo por DirecTV Sports. Bien, las expectativas entonces. El equipo de los Leones del Caracas tuvo unos tres primeros encuentros de una paupérrima ofensiva. Ahí está Josh Kroger, quien llegó ayer de la... Sí, el propio Kremer que quiere esperar a ver cómo está, para ver cuándo lo... Varios días que no vea acción Josh Kroger. Decía, después de esos tres primeros días, ante un zurdo, tomó decisiones importantes de ubicar a jóvenes que durante todo el año casi que ni se enteraba que existían. Uno con 30 turnos, uno con 27 turnos. Estamos hablando de Bermúdez y de Duarte. Y tuvo la valentía de ponerlos allí ante un zurdo. Les resultaron, los dejó al día siguiente y volvieron a producir. Y ahora, pues entonces, llegó la hora, llegó el momento de poner de nuevo a Bob Abreu. Una reunión. Entre Kremblas, Abreu y parte de la gerencia del equipo capitalista. Eso hacía falta que se produjera. Darren Ford en la izquierda, regresando José Duarte en el centro, Bob Abreu en la derecha, Carlos Rivero en tercera, Duval Cabrera en el short, Luis Rodríguez en segunda, Jesús Aguilar en primera con su par de cuadrangulares, Armando Galarraga enfrentando, con Jordi Torrealba como compañero. La experiencia de Torrealba, a pesar de que no sea un zurdo, pues la pone de manifiesto en el día de hoy el manager Kremlin al ubicarlo allí detrás del plato. Armando Galarraga con varias salidas malas como abridor, pasó al bullpen, no mejoraba, le dieron las últimas oportunidades y la utilizó bien, recuperándose, volviéndole la vida a su slider y con sus picheos adicionales, siendo dominante y teniendo buenas salidas, recuperando la confianza sin duda alguna Armando Galarraga. Y ahora ante este escenario, todavía falta mucha gente por entrar. Hay muchísima gente fuera del parque de la ciudad universitaria por las colas y por todas las circunstancias que se presentan, pero este juego está seguro, está previsto que va a ser a casa llena entre los eternos rivales. Armando Galarraga, ya decíamos en la antesala, se enfrentó en una ocasión al Magallanes, fue el 21 de diciembre en el José Bernardo Pérez. Lanzó 5 episodios completos, permitió 6 imparables, le hicieron 3 carreras todas limpias, todas esas rayitas solo en el primer episodio. Otorgó un boleto, ponchó a uno y se llevó la victoria ese día para el conjunto de los Leones del Caracas. Y ante los Cardenales lanzó 6 1/3, llegó al séptimo episodio permitiendo solamente 5 hits. Si bien es cierto, le hicieron 4 carreras, le dieron un cuadrangular. De esas 4, los errores lo complicaron. Solamente 2 de ellas fueron limpias, con 5 ponches y 3 boletos. Estamos listos ya para el primer picheo del primero de estos 4 encuentros entre Navegantes y Leones. El primero en el estadio de la ciudad universitaria. Armando Galarraga lanzando, Andy Chávez bateando y Freddy Chercia con ustedes en la narración. Junto a John Carrillo y Oscar Prieto Rojas, así como también Alejandro Freire y Alfonso Álvarez Díaz, llevándoles la emoción de este primer Magallanes Caracas del Round Robin. 3.20 de promedio para Andy Chávez, 8 imparables en 25 turnos al bate.
Le toca la bola buscando sorprender. Se va a envasar. Esa pelota iba a salir. Sí. Y era el mejor recurso que disponía para tratar de hacer el out. Ante la velocidad de Andy Chávez. Y daba la impresión de que esa pelota se estaba acercando hacia la raya. Digamos que afirmara de manera absoluta que iba a salir. Pero vean ustedes el recorrido que lleva. Y pareciera que sí. Parecía que iba a salir. Él pensó en algún momento que iba a poder tocarlo, ¿no? Así es. Y tomó esa decisión, era o dejarlo salir o tirar ese guantazo. La repetición viene llena de energía. Lumistar, dale energía a tu vida. A veces hemos visto que después, en la parte final, como disminuye la velocidad, a lo mejor la trayectoria no lo lleva a salir, ¿no? Pero el intento fue bueno. Lo que decía el propio Andy, le decía a Oscar, haciendo lo que él sabe, lo que está acostumbrado. Envasarse y preparar la situación para los demás. Elvis Andrus a la banda contraria. Se frena en segunda Andy Chávez. Par de indiscutibles consecutivos para el Magallanes, que comienza a amenazar en este propio primer episodio. Vendrá a batear Pablo Sandoval luego de este hit de BetCris.com. Con BetCris ganamos todos. Sí, lo que es el propio primer inning. Eso es lo complicado. Y aquí ha venido agresivo el equipo del Magallanes. Ante apenas el tercer envío de Galarraga. Un toque y una línea entre primera y segunda. Un batazo fuerte entre primera y segunda. Estuvo midiendo allí Andy a ver si se iba hacia la tercera, pero respetó el brazo de Bo Abreu, quien atacó la pelota. Y ponía un poco la bola. Sin embargo, pues, de todas maneras, apenas en el primer inning sin out. Y batea Pablo Sandoval. Ya están. Agresivos los bateadores del Magallanes hoy. Vinieron a comprar tempranito. Vinieron a buscar esos picheos. Vamos a ver cuál es el plan de Jordi Torrealba, cambiarlo un poco. 200 de averaje para Sandoval, pero con hombres en posición anotadora en este round robin. Tiene de 7-3. Esta es la última semana de Sandoval en el round robin. Ha dicho que va a jugar hasta el 16. Hacia el jardín central. Duarte hacia atrás. Bañado. Vienen seguiditos Chávez y Andrus. El disparo al cuadro, al home plate. Quieto en la goma. Andrus y el Magallanes se va arriba. 2-0 en el propio primer episodio. Con este doblete de Pablo Sandoval. Anotaron 2 carreras. Somos tan fanáticos del béisbol como tú. En Venezuela, béisbol se escribe con B de Banesco. Banesco contigo. Pablo Sandoval no se había visto bien ayer, si bien es cierto, dio un inatrapable. Empujó una carrera con Freddy de sacrificio, se ponchó 2 veces y se veía pues dejando pasar picheos buenos y haciéndole swing a algunos picheos malos, que sabemos que es su costumbre, pero aquí digamos que le conectó con fuerza ante una picheo que se quedó en la zona gorda. Sí, se quedó alto un picheo que lo pedía en la esquina de afuera, ahí Jordi Torrealba. Y ante bateadores de la calidad de Pablo Sandoval no puedes fallar este tipo de envíos porque te van a golpear de esta manera. Ajá, llegó el cuarto bate, Runel del poder absoluto, Juan Rivera, que consigue a Sandoval en segunda sin outs. 250 de averaje para Juan Rivera en este round robin, con hombre en posición anotadora de 9-2 con un jonrón. Rivera ha dejado 15 corredores en circulación. Sin embargo, Sojo ha tenido la confianza de mantenerlo en el cuarto puesto de la alineación. ¿No será por los zapatos? Con Pepsi refresca tu béisbol. Refrescalo todo con Pepsi. Bateador de una calidad tremenda que en cualquier momento pues despierta y comienza a producir mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Siete envíos, todos en strike. Rivero aguanta el corredor. 53 el primer out de la entrada. Y
Moviliza tu dinero mientras ganas intereses con tu cuenta remunerada Bancaribe. A batear Eliezer Alfonso, quinto y designado. La efectividad del primer inning de Galarraga debe ser alta, porque lo hemos visto justamente tambalear en el primer inning y después acomodarse como para terminar una labor de 5 o 6 entradas. Ya lo decíamos que en la actuación contra el Magallanes le hicieron 3 carreras y todas fueron en el primer episodio. Aquí a batear Eliezer Alfonso, con hombres en posición anotadora de 3-2 en esta semifinal. Señor Víctor Real va fajándose allí con el picheo de Galarraga. La Raga este año en Grandes Ligas, apenas a pocos envíos, utilizando esa recta que se hunde, un promedio de 89 millas, un slider, que es, como ya comentábamos, su picheo con el que puede hacer out, 83 millas, y el cambio de velocidad, promedio de 81 millas. En segunda, Sandoval, sigue la amenaza del Magallanes. Apoya a tu equipo y transmítele tu energía. Maltín Polar, lo que nos gusta. Segunda apertura para Galarraga en este round robin. Sin decisión en su primera actuación. Primer strike para Eliezer Alfonso. Eliezer ha estado metido en un slump en los últimos días. De 24-6. Ha dado solamente un extra base, un doble. Anoche se fue de 3-0 ante Caribes en Suárez en Valencia. Yéndose abajo Galarragas. Siempre es peligroso por su agresividad. El año del juego sin hit ni carreras, Galarraga tenía un par de millas más en esa recta, un par de millas más en esa slider y un par de millas más en ese cambio. Ha perdido fuerza. El picheo. El swing violento, como es costumbre, ante un bateador que habla tanto los picheos, a Durán Cabrera jugando casi a mitad de camino, casi en la grama, entre tercera y short, muy cerca de la segunda está Luis Rodríguez. No tan cargado hacia la tercera, Rivero. Los mejores equipos están aquí en AMD Computer Shop. Activa tu mundo digital. Otro juego lo hemos visto a los antesalistas jugarle más adentro. A la banda contraria entre center y right field. La bola arriba, arriba. Y lejos. Jonrón de dos carreras para Alfonso, y el Magallanes gana ahora 4-0. Jonrón Maltín Polar, batazo que nos gusta. Maltín Polar, lo que nos gusta. El primer cuadrangular de la postemporada para Eliezer Alfonso. No tiene que alar la bola para sacarlo, tiene tanta fuerza. Normalmente sus cuadrangulares son por cualquier parte, más hacia su banda, pero ahora ese batazo tendido entre center y Ray para producir esa cuarta carrera. 4 carreras en este mismo comienzo, bombardeado Armando Galarraga. Hasta ahora ha lanzado muchos picheos alrededor de la zona y es lo que le está afectando a Armando Galarraga. De hecho, esta apenas es la tercera bola que lanza. Bueno, tú sabes que eso me hace recordar una anécdota de Yogi Berra con Casey Stengel. Creo que el pitcher era Ralph Terry. Cayeron a palo, le están cayendo a palo en el primer inning y sale Casey Stengel a preguntarle a la lomita y le pregunta a Yogi Berra: Yogi, bueno, ¿tiene algo en la bola, Ralph Terry? ¿Qué es lo que pasa? Que voy a saber yo si no me ha llegado ninguna a la mascota. El poder del béisbol se vive con herramientas Run. 2 bolas, un strike para Ezequiel Carrera. Ya hay movimiento en el bullpen por el equipo de los Leones del Caracas. Es un zurdo, ¿no? Sí, debería ser Calero, ¿no? Probablemente.
O Gárate. Gárate. Sí. Quien pues, firmó con los Dodgers, de paso. Sí, firmó con los Dodgers. De nuevo. Tres bolas, un strike, la cuenta para carrera. Aguilar con Galarraga, 31 el segundo out. Vendrá a batear Jesús Flores. Banco de Venezuela, líder en entrega de créditos del sistema financiero. Cualquier forma y de acuerdo a esas características de Galarraga, a pesar de que ya lleva cuatro carreras, pues se le acerca allí Jordi Torrealba a tratar de calmarlo un poco. Evidentemente que el manager Frank Kremblad y el Caracas va a tratar de alargar un poco ese trabajo, a ver si se puede recuperar, tomando las precauciones, por supuesto, de tener a Gárate calentando. Es lo que ha hecho a lo largo de todas las salidas de Armando. Sí, tiene a alguien en el bullpen, pero hasta ahora tratar de la confianza, dársela a Armando y además confiando en una ofensiva que en los últimos días ha respondido. A batear Jesús Flores con dos outs y las bases limpias. 267 de averaje para Flores en esta semifinal. La gente le busca soluciones sencillas a esto. Yo recuerdo con Tom Glavin, todo el mundo decía, bueno, ¿y por qué no calienta más tiempo? ¿Y tú crees que no lo intentó? Lo intentó de todo. Calentó más tiempo. Bueno, empezó a usar más la recta en el primer episodio. Todas esas cosas las intentó y siempre pues las principales dificultades las tenía en el primer episodio Tom Glavin. Bueno, buena temporada también que Greg Maddux, también en los primeros episodios también fue castigado. Y esa campaña, recuerdo yo que de hecho los Bravos de Atlanta llegaron a la Serie Mundial, pero siempre le hacían daño a sus dos principales lanzadores en el primer inning. Sambil, mucho más que un centro comercial. Ese año se decía que a Maddux no le estaban dando la esquina de afuera, no recuerdo. Allí ven a la gente del Magallanes, Luis Ojo, Omar Malavé y pero compañía, manchado. Gregorio. Un poquito bajo ese picheo. Dos bolas, dos extrae la cuenta para Flores. Séptimo y receptor. La repetición viene llena de energía. Lumistar, dale energía a tu vida. Sí, pasó por arriba del plato, pero un poquito bajo. Cabrera. Rolling lento, pero Flores es lento. 6-3, el último out. Con Pepsi refresca tu béisbol. Refrescalo todo con Pepsi. Ha hecho cuatro carreras el Magallanes. En el propio primer episodio, los Leones vendrán a batear por primera vez. Allí va Galarraga cabizbajo ante este primer mal inning. Está la repetición del cuadrangular de Eliezer Alfonso para poner adelante al Magallanes por 4. Alfonso de por vida le ha hecho mucho daño al Caracas. Sus números son muy buenos frente a los capitalinos. Así es, un bateador que además le gusta...